vimos eh, a bien tener al ministro de Finanzas Públicas, al secretario ejecutivo de la presidencia, al señor gobernador de Petén y al financiero de Petén también, donde se pudo aclarar realmente los temas de los 78 millones que se presupuestaron para este año en el listado geográfico de obras. Pues el señor ministro, gracias a Dios, se comprometió con el pueblo petenero de transferir los 78 millones efectivos antes del mes de diciembre. El señor ministro, ya por segunda vez que se le citó esta mañana acá con los señores alcaldes, los diputados del departamento del PTEN, siendo presencia eh, el diputado Carlos Millán, el diputado Mario Vianes, su servidor Julián Sucum, pues le hemos estado dando seguimiento a este tema eh, en lo que es eh, buscarle la mediación para que los alcaldes puedan cumplirle a las comunidades, para que los alcaldes puedan llevar el desarrollo a cada comunidad que tanta falta hace logramos que el ministro se comprometiera a que los 78 millones de ordinario ordinario no se va a perder un solo centavo se van a depositar eh, como fecha límite al mes de diciembre por lo tanto los alcaldes tienen este espacio para poder ingresar sus documentaciones de los diferentes proyectos para empezar a dar los anticipos y los avances para que se empiecen a efectuar los avances de sus diferentes proyectos gracias eh, a los diputados del Petén que representan a, al partido líder como es el, eh, el diputado Carlos Milián Julián Tezucún y Mario Llanes la verdad que han venido dándole un seguimiento a los recursos del Petén que por ley nos corresponden y que en estos momentos pues eh, habíamos sido eh, privados realmente de, de que nos estuvieran dando este recurso. Todas nuestras obras habían sido estancadas. Eh, quiero agradecer primero a Dios, ¿verdad? Porque hemos logrado eh, un gran éxito, hemos tenido gracias a los diputados de la bancada líder, ¿verdad? Como lo es el diputado Carlos Milián. Julián Tezucún y Mario Llanes. La verdad es que hoy vamos contentos porque hemos logrado que Finanzas nos deposite 25 millones de quixales que son eh, para ejecutarlos en el departamento de PT. <music>